sin tener idea de lo que está pasando en su vida, ni mucho menos dónde están sus padres. Una realidad que quisieron retratar un grupo de activistas, un cineasta y un ex juez en un documental que nos presenta María Paula Ochoa. Este video dramatiza el momento en que un niño se presenta solo en una corte de inmigración. Los piecitos le cuelgan en la silla y mira confundido al juez. Se siente así como mucho sufrimiento porque pues los niños no tienen por qué estar pasando por eso. No sé, hasta me dan ganas de llorar. Para Iván es difícil ver el video ya que él estuvo en esta misma situación pero con su madre. Me sentiría bien triste porque no está mi mamá al lado. Sofía, good morning. Are you a little nervous this morning? La escena que muestra el video ya ha tenido unas 20 millones de vistas en redes sociales y es una versión exacta de lo que se vive en estos días dentro de las cortes de inmigración, cuando menores no acompañados llegan a defender sus propios casos, según la organización que lo respalda. Ellos tienen mucho miedo, se sienten muy solos y muchos ya han sufrido mucho trauma. Según la productora del video, su propósito al hacerlo era concientizar al público de cómo miles y miles de niños se han presentado frente a un juez de inmigración porque el gobierno no les provee un abogado que los represente. I was frankly horrified. Estaba horrorizada y consternada, no solo porque no podía creer que esto está pasando, sino que no puedo creer que pase en mi país. Aunque organizaciones alrededor del país proveen abogados pro bono para representar a los menores, la ayuda no es suficiente. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.